acto de conmemoración de lo que es la gesta de los héroes de Valer y el monumento a los héroes de Filipinas, obra de Salvador Amaya, con diseño de Augusto Ferrer Dalmao. Va a ser un acto breve, pero sin embargo vamos a ir, yo creo que haciendo también algo bastante interesante y que nos va a dar un poco la idea de lo que ha supuesto esta gesta, de lo que supone también este monumento, que también al mismo tiempo va a ser también el homenaje a todos estos héroes que dieron su vida por España. Con lo cual vamos a empezar con una canción, con la canción de los últimos de Filipinas. Una canción que a lo mejor muchos recordarán y muchos conocen, que yo creo que es la mejor manera para hacer este homenaje que en esta... Pero el guitarrista, que no sé dónde está. El guitarrista no lo tenemos. ¿El guitarrista dónde ha ido? Está afinando el guitarrista. Esto es lo que pasa cuando son directos de verdad y no están grabados. ¡Ey! Claro. ¿El de la guitarra? El de la guitarra está con miedo escénico en este momento dado, pero creo que volverá y creo que llegará rápido. Es de la tuna, está en la comunión. La tuna es lo que tiene. Que no se mojen las cuerdas. Más vale que haya magia y no, que no tanto de nosotros. Ojalá estuvieras tú y yo en el otro lado. Yo te porque mi canción te llama sin cesar. Me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar. Me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar. Yo te diré porque mi canción se siente sin cesar. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Cada vez que el viento pasa se lleva una flor. Pienso que nunca más volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer. Que la luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrás por qué mi canción se siente sin cesar. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Mejor con este homenaje, con esta canción además tan conocida por muchos, en aquella también película que todos hemos visto, me refiero a la buena, no a la castaña final que se ha hecho últimamente, en la cual, pues bueno, está bien que el cine tenga de vez en cuando alguna licencia histórica, y otra cosa es que se cargue la memoria, como hablábamos de estos héroes. Estos héroes que están representados, como decía, por esta estatua de Salvador Amaya. Salvador Amaya, seguramente también muchos lo conocerán, sus trabajos, entre otros el más conocido que ha sido el de la estatua de Blas de Lezo, pero también la estatua que tiene a la Latina o la estatua maravillosa que tiene al manco universal, a nuestro patrono de las letras como es Miguel de Cervantes.
Esta estatua, como muchas otras, el pueblo de Madrid ha sido el que ha tenido ganas de hacerla, de que saliera adelante, como han salido otras estatuas, como la del Cabo Noval, el Cabo Noval ahí en la Plaza de Oriente, que la tenemos, y como muchas otras, que era lo habitual. Cuando la gente está diciendo que este monumento ha costado mucho al erario, no ha costado nada, ha costado simplemente el deseo del pueblo de Madrid, de parte del pueblo de Madrid, como siempre, afincado sus héroes como capital de España y del reino, ha querido demostrar una vez más que quería mantener también esa antorcha defendiendo nuestra historia. Y de esta manera también se lanzó, y con asociaciones que han estado, con muchos descendientes de estos héroes de valer que hoy están aquí, que la sangre de esta gente corre por además por las venas de muchos amigos que están aquí hoy, están demostrando que esto es algo que va por encima de ideologías, de políticos, de unos y de otros. Y aquí está el pueblo de Madrid, sin mayores homenajes, sin mayores alaracas que recordar este momento dado, como ha sido además la labor desinteresada de Augusto Ferrer Dalmau, ese gran pintor de batallas que ha hecho una labor también excepcional para dar a conocer nuestra historia, y que ha hecho con su dibujo, el que esos trazos en 2D, luego las manos magníficas de Salvador Amaya, pues consiguieran el que tuviéramos ahora mismo este monumento, al que hay mucha gente que incluso ha dicho, dice, pero es increíble, ¿cómo podemos poner un militar con una pistola? Yo no, si lo ponemos con unos tenedores para comer macarrones. O sea, pero claro, ya poner pistolas, espadas y rifles y todas, con el que se ha defendido la paz, la libertad y nuestra independencia en tantas y tantas guerras, pues es algo que molesta a muchos, no a nosotros afortunadamente, y hay que estar por encima de estas críticas. Hoy es el reconocimiento tan importante también a estos artistas, a las personas que han promovido esto, a don Pedro Corral, concejal de que fue también del Ayuntamiento de Madrid, y al cual verdaderamente ha sido un político de raza que ha demostrado también cómo también la política está muchas veces por encima de si es de un partido o de otro, que eso es lo de menos y es lo menos importante. En cualquier caso, yo no quiero tampoco, porque esto no es sino un pequeño homenaje a la lluvia que tenemos. Si ellos estuvieron más de 1000 días ahí en una resistencia, esto es una tontería, por Dios, esto es una mariconada de nada. Por Dios, estoy incluso además alegre, hombre, porque si no además se nos queda la voz cascada. Y sin enrollarme mucho más, porque a mí me dan un púlpito, ya no hay manera, vamos a continuar con una persona que es quien mejor puede hablar de esto, Miguel Ángel López de la Asunción, por cierto, cuyo libro pueden comprar en Marcial Pons, que está ahí al lado, por si no lo tienen, porque además así aprovechan y se lo firman, que es uno de los mayores expertos de lo que fue esta gesta y que nos va a contar un poco en qué narró y en qué fue. Pues muchas gracias, Javier. Un día muy emotivo. Para mí esto es un sueño, rodeado hoy de amigos, de gente que ha venido de Sevilla, de Granada, gente que viene únicamente a mostrar su admiración y su agradecimiento con unos héroes de España. Unos héroes que durante estos 120 años que han transcurrido desde el final de su gesta, han pasado por el olvido y últimamente, qué curioso, incluso por el insulto. Y yo creo que no se lo merecen, no se lo merecen. Yo siempre que doy una conferencia expongo mis cartas, no las oculto. Siempre que das una charla tienes un objetivo. El mío siempre es que la gente intente entender lo que representa el sacrificio que hicieron. Ellos no eran unos estúpidos, como literalmente se les ha llamado en alguna película, en algún documental. No lo eran. Ellos no eran unos empecinados, ellos no querían estar allí sin edie. Ellos tenían un motivo. Y ese motivo es el que vamos a intentar entender en los 4 o 5 minutos que voy a utilizar. Estos soldados, que el día 30 de junio de 1898 son obligados a entrar dentro de una pequeña iglesia de 30 por 10 en la localidad de Valer, una localidad por otra parte que no tiene ningún interés, una localidad pequeña, no es una posición interesante, pero que aún así ellos defendieron durante 337 días. ¿Y por qué? Porque tenían su juramento, tenían que cumplir con un juramento que habían hecho a las banderas, tenían compañeros heridos. Es un ejemplo de amistad, de compañerismo. Martín Cerezo, cuando después de muchos meses toma el mando de la posición, dice literalmente en sus memorias, muy poco era todo ello contrastado con el desarrollo de la epidemia, las penalidades del sitio y lo remoto de que pudieran socorrernos. Pero aún teníamos municiones, una bandera que sostener mientras nos quedase un cartucho,
y qué bonito, los restos de nuestros compañeros que defender contra la profanación del enemigo. Con las siguientes palabras que les voy a decir, entendemos perfectamente el sitio de Baler. Podíamos resistir y resistimos. Yo, después de muchos años visitando las localidades natales de los héroes de Baler, conociendo a sus descendientes, a los cuales pues quiero tener un recuerdo con los que hoy no han podido venir y que les gustaría haber compartido este día con nosotros. Y quiero dar las gracias con los que están aquí, con Pablo, Pilar, con Luis, Manuel, con todos aquellos que a pesar de la lluvia han querido compartir con nosotros estos momentos. Y quiero dar las gracias a mis héroes de Baler. Esos son mis héroes de Baler, aquellos que lo dieron todo sin pedir nada a cambio. Por eso, ¡viva el Ejército Español! ¡Viva España! ¡Y viva los héroes de Baler! ¡Muchas gracias! ¡Viva! ¡Viva! A continuación vamos a tener también la gran suerte de contar con la doctora María Fidalgo, que es asesora precisamente de Augusto Ferrer Dalmau. Es una experta en temas también de arte y creo que también es importante dar esa visión artística de lo que supone este monumento. María, por favor. Hola, muchas gracias a todos. Para mí es un honor estar aquí. Yo no tengo la suerte de ser descendiente de alguien de Baler, pero mi bisabuelo estuvo en las campañas de Filipinas y estuvo condecorado por ello, y es algo que oí de pequeña y que llevo muy a gala. También como miembro de la Academia de la Historia Andaluza me quiero acordar de los andaluces que estuvieron en la campaña de Baler, pero como soy gallega tengo que hablar de mis cuatro gallegos que están en Baler, y como soy española todos y cada uno tienen el orgullo de todos y nos acordamos de todos. Con lo cual, pues es maravilloso para mí estar aquí. Aunque es un hecho excepcional el hecho de Baler, a veces cuando se conmemora algo y hay una obra de arte que lo recuerda, se pierden un poco los valores artísticos. Y por eso yo quería decir que el gran legado de este monumento no es solo haberlo recordado, sino haberlo recordado como una obra de primera magnitud. Porque esta obra es una obra artística por excelencia. Que fuera Martín Cerezo, fuera cualquier otra persona, sería una obra extraordinaria. Porque en primer lugar, está realizada por el máximo referente que tenemos ahora en la escultura histórica de nuestro país, que es Salvador Amaya, que es una persona que no solo tiene una técnica extraordinaria, sino que tiene pasión y tiene valores que va transmitiendo en toda su obra. Yo creo que cada vez que miramos esta escultura podemos ver ese arrojo, esa valentía, cómo está llamando a los suyos para que resistan, y eso lo transmite a través de la técnica y a través de la pasión. Con lo cual, no es solo una escultura, es la mejor escultura que podíamos ofrecer a los nuestros. Con lo cual es maravilloso. Y dentro del punto de vista artístico, que es muy cometido, porque me encantaría hablar de Baler, que me apasiona, pero para eso hay otras personas, quiero decir, parafraseando al artista, él siempre dice que intenta dar a sus obras solidez y belleza. Es lo que dice él siempre. Y lo vamos a ver aquí. Yo también hablo del rigor histórico, porque es fundamental en una persona que se dedica a la escultura histórica en primera fila como es él. En cuanto a la solidez, no hay más que verla. Este pedestal precioso de granito, de 3,5 metros, esa escultura de bronce. Además, se hace como se hacía exactamente en la época de Baler. Cuando la gente ve esculturas de ahora, no sabe, son la mayoría, por no decir todas, digitalizadas, se hacen por ordenador, en 3D, esto no. Esto lleva una técnica como se hacía en el Renacimiento. Es una escultura que se hizo primero en barro. Los que nos seguís por las redes habéis tenido la suerte de ver cómo se hacía en barro, que fue extraordinario, cómo después se funde, cómo lleva la cera. Bueno, es un proceso súper complejo que lleva muchas horas, que lleva una técnica pues como se hacía en el siglo XIX, que es la gran época de la escultura pública, y gracias a eso lo tenemos aquí, una escultura que puede durar, como él ha dicho, 3.000 años. Es decir, que y creo que sea así. Es una escultura, además, como dice él, la belleza. Tiene un diseño exquisito, porque todos conocéis su obra de Blas de Lezo, su obra quizás de Menacho, son obras donde la escultura está reposada, está tranquila. Aquí no. Aquí él, sabemos que es Cerezo, pero que representa a todos. Con lo cual, él elige el momento dinámico en el que está llamando a los demás a que vayan a resistir. Con lo cual, está involucrando en la misma... Os animo además a que deis una vuelta después, cuando esté todo esto más tranquilo, y veáis que, bueno, aunque es verdad que Augusto ha hecho el boceto, además ha querido Salvador que lo hiciera. Sabéis que ellos dos llevan luchando contra viento y marea por llevar el arte histórico y el orgullo de España. Son los dos, cuando no se llevaba, cuando eran unos rancios y unos antiguos, ellos luchaban por lo que querían. Y cada vez somos más, y cada vez somos más seguidores los que seguimos, tanto a Augusto como a él.
se han convertido en dos tótems, porque es que lo son mitos, mitos vivientes, aunque sea un poco exagerado, pero es la verdad. Y el boceto de Augusto, lo siento, pues que era bidimensional, pero es que esto es tridimensional. No, es que tenemos que girar en 360 grados para ver lo que es la escultura. Con lo cual, es muy difícil lo que es la organicidad de una postura y la escala humana que tiene que... a ver, el diseño lo hizo en escultura, lo que hacían los griegos, cómo iban escalando de forma proporcional para conseguir una organicidad y una figura funcional. Además, el rigor histórico, si lo veis, pues desde las botas que son cortas, como se llevaban en la época, la pistola que lleva, y por detrás, por ejemplo, el portaprismáticos, el portabalas, o incluso el chaleco. Hay una licencia que se ha permitido, Salvador, que es abrir la guerrera, porque es una forma de dar más movilidad a la figura. Y debajo se ve un chaleco, que no es el chaleco de Cerezo, es el chaleco nada menos que de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal estuvo en Filipinas, Ramón y Cajal tiene una fotografía donde está con este chaleco, y también, lo que se dice ahora, es un guiño a Ramón y Cajal, nuestro gran científico que estuvo allí en Filipinas, pues investigando sobre toda la ciencia que él podía hacer, que fue premio Nobel, o sea, que en fin, lo mejor que teníamos. Y el rigor histórico, como veis, es exquisito y sobre todo es una cosa que vamos a legar a la historia. Ya no digo nada más. Esta plaza, que es maravillosa para esta escultura, él dice que cuando la vio, pues que le parecía que no podía haber un sitio más idóneo. Y todo tiene un espacio y un tiempo. El espacio es este. Y el tiempo, pues, es un tiempo muy convulso. Políticamente lo estamos pasando fatal. Y yo pienso que a lo mejor los héroes de Valer nos están mandando un mensaje. Si ellos resistieron, cuando les dijeron que no había patria, cuando dijeron que ya no eran españoles, cuando les dijeron todo eso, aguantaron, contra viento y marea, y aguantaron. Muchos tenemos que aguantar lo que nos viene, y aunque nos digan que España no existe, aunque nos digan que España es un conjunto de no sé qué, España tiene una historia, España tiene un legado, y qué mejor que esta maravillosa escultura de Salvador Amaya para legarlo a la posteridad y a las nuevas generaciones. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! A continuación, vamos a hacer lo que es el homenaje en sí. No soy yo con la voz mía de barítono, ya sí, claro. En cualquier caso, lo que van a hacer es la lectura de los nombres de todos los héroes de Valer, para que quede reconocida constancia de cada uno de los nombres. Gonzalo, por favor. Gustavo. Es que está ya con uno con otro. Vamos a leer todos los nombres y posteriormente vamos a lo que es leer el toque de oración y lo que es en su momento también para hacer luego la ofrenda floral. Gustavo, por favor. Héroe del Valer. Adrián Obregón Marcelo. Alonso Mederos Rafael. Alonso Zayas Juan. Bauza Fullana Antonio. Bau de Estormo José Ramón. Castillo Felipe. Castro Camarena Domingo. Catalán Valero Gregorio. Cervantes Dato Luis. Chamizo García Juan. Chávez Martín José. De las Morenas Fossi, Enrique, Donat Pastor, Ramón, Fabregat, Emilio, Fuentes Damián, Juan, Galibet Iturmendi, Julián, Gallego García, Loreto, García Quijano, Jesús, Gómez Carreño Peña, Cándido, González Roncal, Santos, Guapar Hernández, Eustaquio, Hernández Arocha, José María, Izquierdo Arnaiz, Pedro, Jiménez Berro, José María, José Petanas, Marco, La Farga Abad, José, La Rode Paracuellos, Baldomero, López Guillén, Juan, López Lario, Timoteo, López Lozano, Román, Martín Cerezo, Saturnino, Martínez Souto, José, Mateo Conesa, Marcos, Méndez Santos, Miguel, Menor Ortega, Manuel, Minaya Rojo, Félix, Mir Brils, Ramón, Navarro León, Manuel, Olivares Conejero, José, Pedrouzo Fernández, Vicente, Pérez Leal, Miguel, Pineda Tura, José, Planas Basagoña, Pedro, Real Lustre, Francisco, Repollés Cardona, Ramón, Rovira Monpó, Francisco, Sánchez Caízos, Bernardino, Sánchez Martínez, Eufemio, Santa María Aparicio, Salvador, Sáenz Beremendi, José Manuel, Vigil de Quiñones y Alfaro, Rogelio, Vila Garganté, Pedro, ¡viva España con honra! ¡Viva!
Soldados españoles, presentes. Presentes. Pasamos ahora a lo que es la oración. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y signo. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron morir de otra manera. ¡Viva España! ¡Viva! Pasamos a lo que va a ser el homenaje de miembros, miembros y herederos de las familias del Valer. Van a ofrecer un reconocimiento floral al mismo tiempo que don Carlos London. O bueno, los dos y tal, van a hacer el homenaje mientras que se canten. Se ruega que el abanderado se ponga en posición de sirviendo la bandera en el momento en honor a los héroes. Un poquito más para acá, ¿no? Un poquito más pegado ahí. Vale. Cuando la pena nos alcanza del compañero perdido, cuando el avión dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos. Certeza que tú ya le has llevado a la vida, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto la vida, ya le has llevado. ¡Viva los héroes de Valer! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Vamos a terminar este sentido homenaje que creo que merecen estos héroes de Valer, nada más y nada menos que en las palabras de los enemigos, que es quien verdaderamente mejor homenajean a quienes han sido tan gloriosamente representando siempre a nuestra bandera y a lo que ha sido España. Y así, en su momento dado, el presidente de la Filipina, Aguinaldo, dijo lo siguiente en un decreto para que fuera conocedor todo el mundo de lo que había sido la hazaña de estos héroes. Habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Valer, por su valor, constancia y heroísmo de aquel puñado de hombres que, aislado, sin esperanzas de auxilio alguno, ha defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de la República que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de Guerra y de acuerdo con el Consejo de Gobierno, vengo a disponer lo siguiente. Artículo único. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán consideradas como prisioneros, sino por el contrario, como amigos, y en su consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país, dado en Tarlac a 30 de junio de 1899 el presidente de la República de Filipinas, don Emilio Aguinaldo. Ha sido el homenaje de quien fueron sus enemigos. El homenaje que ahora hace España va a ser ya por siempre eterno. Aquí van a estar además en la cápsula del tiempo, encerrada debajo de este monumento,
incluso la tierra de aquella zona de Valer. Muchos recuerdos de mucha gente que estuvo ahí en aquella época y que será una cápsula del tiempo para siempre. Nosotros estamos orgullosos sobre todo de Salvador Amaya, de Augusto Ferrer de Almao, de Pedro Corral, de muchos de los que han estado haciendo, como Miguel Ángel, esta labor tan impresionante que ya será para el pueblo de Madrid pues el homenaje eterno que también les hace España en su nombre. Muchísimas gracias a todos por asistir y, por supuesto, están ustedes más que invitados ahora mismo, o sea, para seguir homenajeándoles con un buen vino de España y con el vino de Rioja y con el vino de Jerez, que no dejan de ser los colores de la bandera de España. Muchas gracias. ¡Viva España! ¡Viva! Por ahí un móvil. Sí, voy a consultarlo antes de que se disperse.